Coa rolda de prensa post partido deste derbi galego Monbus Obradoiro Breogán, comparece agora o adestrador do Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, que primeiro fará unha valoración e despois queda aberto as vosas preguntas. Coach, por favor. Gracias. Boas noites. Bueno, pues estoy muy contento, lógicamente, por la victoria. El partido requería de muchísima energía, de muchísimo compromiso, de lucha, de pelea. Fue un partido que exigía prácticamente cada posesión pelear la muerte. Yo creo que estuvimos excepcionales. Nuestra puesta en escena dejó claro lo que había en juego, lo que nos jugábamos. Y creo que el equipo ha hecho un ejercicio de compromiso, de lucha, de energía, de pelea fantástico. Fuimos con una buena ventaja a la segunda parte, pero sabíamos que Breogán iba a volver, porque es un equipo con muy buenos lanzadores de tres, y yo creo que este porcentaje en el lanzamiento de tres ha hecho que ellos pudieran volver, ¿no? Hay un momento donde, haciendo buenas acciones, nos atascamos, ellos vuelven al partido, como no podía ser de otra forma, pero creo que jugamos el final francamente bien. Con mucha tranquilidad, mucha paciencia, buscando las ventajas y los tiros abiertos, lo cerramos y creo que fuimos justos vencedores. Tengo que darle las gracias a la gente porque ha estado increíble, increíble, desde el minuto 1 hasta el 40, apoyándonos, animándonos. Ojalá seamos capaces de conseguir que siempre estén así, nosotros, los jugadores, el equipo. Darle las gracias porque cuando juegas con ese apoyo, esa energía, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Hoy la gente ha estado, bueno, como está siempre la gente de la obra, ¿no? Pero hoy ha sido increíble para ellos la victoria. ¿Preguntas? Moncho, enhorabuena. Gracias. Y sobre todo quería preguntarte un poco, más allá de las estadísticas y de los números, sobre todo dio la sensación de que el equipo supo leer cada tramo del partido, ¿no? Incluso en ese final me parece que se acercaba sí. El Breogán, al final supieron qué hacer y sobre todo vi a los nuevos muy comunicativos de cara a vamos a cerrar este partido. Sí, yo creo que estuvimos bien en eso porque Breogán nos planteó muchas trampas, ¿no? Desde el minuto uno, diferentes alternan defensas de pick and roll, la zona en los fondos, la presión y la matchup. Y yo creo que durante todo el partido fuimos capaces de leerlo, al margen de anotar o no ser capaz de encontrar la ventaja. Lo cierto es que ese tramo en el que vuelven coincide con varias acciones de mérito de ellos, varios triples, y luego esa regla no escrita que cuando el balón no toca el aro, rebote ofensivo, ¿no? Eso se cumple siempre a rajatabla y nos costó un 2+1 y otro triple, ¿no? Dos muy buenas defensas donde el balón se queda allí suelto. Nosotros atacamos en ese momento con tres ataques muy buenos. Un gancho de Arten en la pintura, un gancho de Thomas Scrapp de mucha ventaja y un tiro de Strieck solo en la esquina. No los metimos, pero eran muy buenas lecturas porque estábamos llevando el balón a la ventaja. Pero sin embargo, al final, al margen de encontrar la ventaja, tuvimos el acierto para anotar. Yo creo que en eso el equipo sí que estuvo muy bien. Todas las trampas tácticas que plantea siempre Breogán fuimos capaces de leerlas. ¿Partido se ganó en defensa? Hay un tramo que ganamos en defensa, sin duda, los dos primeros cuartos, así, estemos excepcionales, ¿no? Pero como falamos ahora, nos últimos minutos, penso que nos ataque, tanto nas que metimos como nas que non, xogamos francamente ben. Moncho, Thomas Scrapp, 40 minutos, vai ser unha tónica. Non, pois se xogou 40 minutos porque entendíamos que en esa posición de 3, porque eles teñen uns perimetrais moi grandes, pois no, facía falta Tigma, que pode ser outro xogador que xogue no 3 no cat, ou no 4, estaba xogando moi ben no 4 e meteuse en faltas. Bueno, Tommy sempre é un xogador moi importante a nivel minutos, ou se xogou 40, bueno, estivo francamente ben. Que tiene que ver con esto que dice Tima, bueno, los fichajes últimos los tres muy bien, en mi opinión, ¿no? Tima hizo un partidazo no solo en las estadísticas, sino en la conexión con el equipo, ¿no? De organización. Cuando el Breogán estaba apretando al final activó a Pustoboy otra vez, le metió allí un par de bases y tal. Pero la pregunta es, Tinker, que también es un buen jugador, claro, a lo mejor no en esa posición, pero
¿Hay algo para que vuelva? La reglamentación dice que solo pueden jugar dos extranjeros y tienen que jugar cuatro españoles y demás. Aquí ya se ha dicho, somos los que somos y cada partido requerirá de lo que requiera. Nosotros contamos con todo el mundo, todos son parte del equipo. Yo quería preguntarte por Dodson, que debutó hoy. Sí. Creo que tiene mucho mérito el partido que hizo. Y no sé cómo lo viste tú, sobre todo después de los entrenamientos que tuvo con el equipo, que sí. Tú quien vio cómo evolucionó, cómo se adaptó. ¿Es un jugador con esta capacidad de entrar muy rápido con lo poco que pudo aprender? Bueno, el anterior base que entró en el equipo fue Giannis, también entró con dos entrenamientos, ¿no? Para jugar en Girona, como recordaréis, dos entrenamientos prácticamente. Lo que te quiero decir, a mí lo que más me gusta de Dodson baloncestísticamente, juzgarlo ahora es un error, porque es un jugador que acaba de aterrizar, nueva cultura, nuevo lenguaje, nuevo idioma, nuevo todo. Pero lo que hay que ponerle un sobresaliente es su actitud por integrarse, su celebración, cómo se va con nosotros todo el año, su alegría, su esfuerzo titánico. Yo con eso es con lo que me quedo, porque desde esa base puedes construir mucho más, ¿no? Y en ese aspecto ha estado soberbio. ¿Más preguntas? Concluimos la rueda de prensa.